El Gobierno de Gibraltar ha informado de que la situación del buque granelero OS-35, semi-hundido frente a las costas gibraltareñas tras colisionar con otro barco hace ocho días, sigue estable y bajo control tras los trabajos desarrollados durante toda la noche. Según detalla el ejecutivo de Fabián Picardo, el capitán del puerto de Gibraltar ha informado que durante la noche la situación se ha mantenido estable y sigue bajo control en la sala de máquinas tras los trabajos realizados. Las últimas novedades en torno a la situación del buque llegan después de que las autoridades de Gibraltar advirtieron ayer tarde de que aunque se ha retirado la mayor parte del combustible, se espera que continúe el vertido de contaminantes hasta que finalicen las operaciones de salvamento. Además, en cuanto a los vertidos derivados del buque accidentado, se está volviendo a colocar la barrera secundaria alrededor del buque después de que los vientos de la noche la desplazaran y la Autoridad Portuaria de Gibraltar y Salvamento Marítimo están colaborando para conseguir plomadas más pesadas para la barrera secundaria, que aumentarán su resistencia. a los vientos fuertes. En concreto, según los últimos datos facilitados por Gibraltar, del buque han sido extraídos con éxito unos 310.000 litros de combustible frente a los 290.267 litros declarados respecto a este buque. De otro, desde el ente regional, el área de pesca y acuicultura, se ha mantenido un encuentro con representantes del sector pesquero, en el que han acordado mantener el cierre preventivo de tres zonas de producción de mariscos vívalos del litoral gaditano para garantizar la máxima seguridad alimentaria.